Sandra, orangutan betina asal Sumatera sempat menghebohkan negeri Tenggo. Primata ini mendapatkan kebebasan setelah pengadilan di Buenos Aires mengabulkan permohonan hak asasi terhadap orangutan pada Ahad 21 Desember 2014. Permohonan ini diajukan Asosiasi Petugas dan Pengacara Hak-Hak Hewan untuk Kebebasan Sandra. Mereka berargumen primata memiliki kemampuan kognitif serupa manusia sehingga tidak pantas dikerangkeng. Yo no quiero meterme en el ámbito legal porque no es mi especialidad, soy biólogo, es un ámbito técnico. Lo que sí creo es que para nosotros, biólogos, veterinarios, conservacionistas, quienes estamos en el mundo de los zoológicos y de la vida libre, no hay un solo animal que sea una cosa. Todos son individuos, todos tienen sus derechos y todos tienen su derecho inherente a la vida. Entonces me suena extraño que a veces piensen que hay animales que pueden ser superiores y otros inferiores, o algunos con capacidad cognitiva y otros sin capacidad cognitiva. Todos son especies silvestres, todos somos especies que estamos en el planeta, cada uno con sus características diferentes, y todos tenemos el mismo derecho a la vida. Entonces, a veces humanizar ciertas conductas creo que es un error grave, porque estamos sesgando, estamos dejando de lado al resto de las especies. Pengelola kebun binatang masih memiliki waktu lebih dari sepekan untuk melakukan banding. Mereka pun mengelak telah merampas kebebasan Sandra. No nos sorprende el fallo, realmente no nos trae ningún inconveniente, porque de hecho hace ya más de un año que nosotros venimos trabajando pensando en la derivación de la orangutana. ¿Por qué? Porque en nuestro plan de colecciones hemos evaluado que para abocarnos más a especies autóctonas y a otro tipo de estructura de trabajo, por ahí no era necesario seguir manteniendo la orangutana aquí. Y para... Sandra dilahirkan di Jerman 29 tahun lalu. Selama 20 tahun, hidup primata ini dihabiskan di kebun binatang Argentina. Gugatan hak asasi binatang ini bukan yang pertama. Sebelumnya, ada gugatan pembebasan simpanse di New York dan paus di San Diego. Namun, gugatan tersebut ditolak pengadilan.